Ustedes saben que su enfermedad es lenta y así es como se va a ir recuperando. Después de ya bastante tiempo, por fin tenemos buenas noticias. La salud del cantante mexicano Vicente Fernández continúa mejorando. Según se informó en el último parte médico, el cual se publicó a través de redes sociales, las cuales son oficiales y exclusivas del intérprete, una vez que el artista dejó el área de terapia intensiva, él ha estado evolucionando favorablemente. Y es que ahora se está especulando muchísimo la posibilidad de que Vicente Fernández pueda recibir muy pronto el alta del hospital y así pueda regresar a su rancho conocido como Los Tres Potrillos. La esposa del cantante, Doña Cuquita, ha expresado en varias ocasiones que su deseo más grande es que su esposo pueda regresar a su hogar. De acuerdo con lo que mencionó el periodista Pepillo Origel, la alta de Vicente Fernández podría suceder en cualquier momento en las próximas semanas. Parece que los doctores le podrían dar el alta antes de las fiestas navideñas, las cuales ya están a la vuelta de la esquina. Durante la más reciente emisión de su programa Con Permiso, Pepillo Origel mencionó: "Me contaron que don Vicente Fernández puede que, y Dios quiera, que para Navidad ya se lo lleven a su casa. Claro que con todo el debido cuidado y todo eso, pero que pase la Navidad con la familia. Don Vicente, desde aquí vamos a pedir que así sea". Durante un evento, Doña Cuquita, esposa del cantante, habló con la prensa y aclaró si acaso el Charro de México ya dejará el hospital para regresar a su querido rancho. Bueno, se va a recuperar, pero tiene mucha mejoría. Aunque tal cual todavía no existe una confirmación 100% segura por parte de la familia, ni de los doctores del cantante, quienes lo han estado cuidando durante todo este tiempo, desde el pasado mes de agosto que ha estado internado en el Hospital Country 2000. Únicamente Doña Cuquita dio a conocer que ellos todavía no están listos para llevárselo al rancho. No, es un amor que le doy. Es lo único que le puedo dar. Lo bueno es que los últimos reportes que han dado a conocer acerca de la salud del cantante han sido favorables. Según lo que se dio a conocer también en el último comunicado, el salir del área de terapia intensiva le permitió a Vicente Fernández tener un mayor avance en la interacción y función. Esto también fue confirmado por Doña Cuquita, quien durante la entrevista informó que su esposo se comunica con ellos a través de movimientos con la cabeza. En este comunicado se puede leer la siguiente información: "Durante el día se muestra despierto e interactuando. Las sesiones de rehabilitación son generadas de forma intermitente durante el día. El respirador únicamente con soporte mínimo. Cada vez tolera más tiempo en forma espontánea. Hasta el momento continúa sin presentar eventualidades. Esta evolución en la última semana es muy satisfactoria. Nos alegra el avance en estado de salud a la mejoría de don Vicente, que continúa mostrándose fuerte". Esta no sería la única buena noticia por parte de la dinastía Fernández. En días pasados, desde su cuenta de Instagram, Alex Fernández, hijo del Potrillo, publicó un ultrasonido de su hijo en el vientre de su madre. Por primera vez, Alex nos presenta a su hija, producto de su relación con su pareja, Alexia Hernández. Con sus propias palabras, en esta fotografía él describió: "Mía les desea amor y paz a todos". En esta muy tierna imagen podemos ver cómo efectivamente la bebita está alzando la mano en forma de amor y paz. Obviamente, como era de esperarse, esta postal se ganó miles y miles de me gusta, además de demasiados comentarios, donde en la mayoría podemos ver muchos emoticones en forma de corazón. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.